pequeña. ¿Madrileña de dónde? De Pozuelo. Que menuda diferencia con el sitio donde estamos, ¿eh? Sí, sí, sí. En Naivasha, Kenia. Kenia. Mira, es tan alta como tu marido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tiene una ansiedad. Mira que hemos viajado mucho, yo creo que es el sitio más alucinante que he estado. ¿Ah, sí? Y entonces tú vives en esta finca tan alucinante. En esta finca de la familia de mi marido. Soy yo. ¡Qué guapa! Eres modelo, ¿no? Fotos, sí. Del barrio Salamanca. ¿Qué haces aquí? Pues ayudando a la tribu Masai. Nos pararon en el coche. Ajá. Y nos pusieron una pistola en la cabeza. ¡Madrileños, aquí estáis! Bueno, imagínate, Miguel, lo que es amanecer con los hipopótamos delante de tu terraza. Bueno, vosotros aquí habéis invertido muchísimo dinero. Apostamos todo a una carta. Ese viene directo, ¿eh? Pero Jorge, ¿dónde vas? Ahí está. A ver si se mueven los leones, ¿eh? Ah, se pone, mira cómo era el vinito Rioja, como le gusta, ¿eh? ¿La put? 21 hijos tiene. 21 hijos. Oh, mira lo que acabo de ver, que hay uno con la camiseta del Atleti. Ahí va, ahí va. Ha cazado, ha cazado. Mira. Esto es la vida y la muerte en África. Esta es la típica imagen que tenemos de la sabana africana, sí, ¿verdad? Aquí se filmaron escenas de Memorias de África. Con Memorias de África. Bienvenidos a Kenia. Estoy en una mañata, una aldea típica del país. Ellos, los masáis, son la tribu más famosa de este país y junto a ellos viven algunos madrileños. Ella no es madrileña, ella también es masái. Pero nos va a acompañar en este viaje salvaje que comienza ya. Madrileños por el mundo en Kenia. Casilda, ¿dónde está mi madrileña? ¿Qué Miguel, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo primero, ¿madrileña de dónde? De Pozuelo. Que menuda diferencia con el sitio donde estamos, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Bueno, qué maravilla totalmente. De sitio. ¿Tú vives aquí? Sí, desde hace 3 años. En Naivasha, Kenia. Sí, Kenia. Oye, cuéntame, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Pues vine aquí, conocí a Dominique, mi marido, en Arabia Saudí. Sí. Y él había nacido en Kenia. Decidimos volver a sus orígenes. País. Sí. Y yo, que había crecido en África del Oeste, pues encantada aquí. O sea, tú naciste en Madrid, pero luego has vivido en un montón de sitios, ¿no? Sí, sí, siempre he estado viajando. Mi padre fue embajador de España en varios países. Es una finca privada, sí. Tiene un lodge, un hotelito. O sea, esto es una reserva natural privada. Reserva natural privada, sí, son unas 300 hectáreas. ¡Qué maravilla! Donde tenemos todo tipo de animales. Que no estamos en un zoo, ¿eh? Que no piensa no, la no, gente. No, no, no. Las cebras las tienes prácticamente en el jardín de tu casa, ¿no? Totalmente. ¡Ay, mira, Miguel! Mira lo que hay ahí. ¡Hay una jirafa! Sí, 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 sí. Mira la jirafa. Yo nunca he estado tan cerca en mi vida de una jirafa y sin valla, te lo digo. No me hará nada, ¿no?, en principio. No. Con que no te acerques demasiado. ¿Tú sabes cuántos animales tenéis? Pues unos 1000 animales. ¿1000? Más o menos, sí. ¿Y entonces tú vives en esta finca tan alucinante? En esta finca de la familia de mi marido. Vinieron aquí hace... Bueno, la compraron hace 30 años, pero su familia vino a Kenia en los años 50. Eran familia de colonos, ¿no? Ellos. Familia de colonos, sí. Kenia era una colonia inglesa. Claro, era británica. Con lo cual, sí, y siguen viviendo aquí muchos ingleses. ¿Tú a qué te dedicabas? ¿Por qué fuiste a Arabia Saudí y conociste a tu marido? Yo estaba haciendo un documental sobre Arabia Saudí para un periódico. Ajá. Y él estaba haciendo ahí una película. Acabamos quedándonos 5 años en, sí, Arabia Saudí y nos vinimos para acá. ¿Quién es él? Él es Dominique, mi marido. ¡Ay, mira! ¡Que nos vamos de safari! ¡Dominique! ¡Mi africano! ¿Qué tal? ¡Y mi perrita, Poa! ¡Ay! ¡Encantado, Miguel! How are you? Nice to meet you, Dominique. Take your glasses. Bueno, que Poa tiene su sitio, no me lo puedo creer, con mantita y todo. Claro, claro. Como una reina, ¿eh? Es aquí, vive como una reina. Y nada, pues acabé súper enamorada. ¡Ay, qué bonito! Y me quedé... I fell in love with her feet. You know, she was completely covered. Yo estaba tapada allí, porque llevo la valla. ¡Ah, claro! Entonces siempre digo que se enamoró de mis pies. De mi bolso. Claro, claro, porque te vas tapada, claro. Totalmente. Y nos conocimos y, bueno, levanté el velo un poquito así y... ¡Qué bonito! ¿Que tenéis una foto ahora mismo? Mira qué foto. Photograph, incredible. ¡Ay, Dios! No tenéis hijos vosotros, ¿verdad? No, pero no. Un montón de animales. ¿Tú cuando vivías en Pozuelo alguna vez pensaste que ibas a tener una vida como esta? Nunca pensé que acabaría, pues, viviendo aquí en una zona salvaje. Total. ¿Y tu familia qué dice en Madrid? Ellos están encantados. Mira la pequeñita, qué bonita es, ¿eh? Chiquitita. Es alucinante, ¿eh? No, es una pasada. Yo solo las había visto en zoo y ya. Bueno, sí, ¿nos vamos de safari? Venga, vale. Adelante.
Este es el típico coche de safaris, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. O sea, ¿y esto es tu día a día? ¿Todos los días estás en la finca? Todos los días, sí. Es mucho trabajo, ¿eh? Sí, ¿eh? Mantenerlo... Hay 30 personas trabajando aquí. Tú eres la que diriges, sí, un poco el tema. Sí. ¿Y cómo llevas eso? Porque una mujer en África... Bastante duro, ¿eh? Sí. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Casilda? Cinco ay, idiomas, sí. ¿Vale? Español, inglés, francés... Francés, italiano, portugués. ¿Qué son eso? Los facocheros. Ah, sí, como Timón y Pumba, ¿no? Es Pumba. Es Pumba. Ah, ahí tenemos el lago. ¿Ahí es donde están los hipopótamos? En los dos lagos. Ah, y por la noche van del uno al otro. Qué maravilla. Esta es nuestra salita de masaje, que es una maravilla porque puedes estar ahí haciendo un masaje, viendo los animales delante. Qué pasada, qué pasada. ¿Y dónde estamos ahora? Ahora estamos en la torre, que es un edificio bastante espectacular, ¿no? Qué pasada, esto aquí en medio de la reserva. Sí, sí, sí. ¿Y esto quién lo construyó? Eso lo construyó la madre de Dominique hace 30 años. Quería hacer algo, pues un sueño, un sitio... mágico entre los árboles. ¿Y esta torre qué altura tiene? Pues unos 40 metros, bastante alta. Qué y el arquitecto que la construyó tenía vértigo. Sí, pues. Imagínate. ¿En serio? Sí, es verdad. Donde pueden dormir 9 personas. Sí. ¿Y esto vosotros lo alquiláis? Sí, sí, sí. Viene gente aquí, duermen aquí, tienen su cocinero y se olvidan del tiempo. Cuando llegan me dicen, ¿tenéis internet? ¿Qué hora es? ¿Qué tal? Y al cabo de un día, no quieren saber nada, no quieren irse, están felices. You make me a paella in here. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Que un día le haré una paella aquí. Es su sueño, me han dicho. Está obsesionado. Eso me decías, ¿no? Está obsesionado. Obsesionado. ¿Te gusta la paella, Dominique? Sí, sí, I love paella, and I'm waiting. Está esperando. I love everything Spanish. Le encanta el español, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta el gazpacho? I like gazpacho, jamón. What is lomo. The other one? Fuet. Lomo. Fuet, angulas. Angulas, hombre, vaya pico fino también tiene él, angulas, dice, claro, ya. Bueno, las de mentira. Pero vamos a pasar por ahí. Bueno, ¿y esto es con vistas al lago? Este es el lago pequeño. Ay, mi madre, qué para. Qué y es un lago de agua alcalina. Por eso los flamencos vienen aquí a beber y cogen este color. Todo aquello que se ve al fondo, esa línea rosa, son flamencos. Entonces la gente qué que bonito. Se queda aquí tiene privacidad, tiene su cocina qué privada, qué un bonito. Cocinero. Ah, y tiene el cocinero también viene y les cocina cocinero, aquí. Cocinero, montamos cocina. Cojines fuera, qué mesa bien. Y tal. ¿Y habitaciones cuántas tiene? 5. Qué bonito. Buah, qué maravilla. Y buah. Es que no sé lo que digo. Las vistas ¿sabes? Aquí levantas, al lago. Te levantas por la mañana aquí, qué ves pasada. A los animales. Qué pasada. O por la noche cenando aquí, oyes a los hipopótamos. Mira que hemos viajado mucho, yo creo que es el sitio más alucinante que he estado en todo el tiempo. Pues eso es un cumplimiento. Esta es una habitacioncita. Uh-huh. Es como muy... Qué bonito, es como una película. ¿Cuánto me cuesta a mí quedarme aquí? Uf, por persona sí. Son precios bastante altos porque es un sitio bastante exclusivo claro. Y tal. Y normalmente, pues en la época alta, son unos $800 por persona. Por noche. Noche, todo incluido. No es turismo de masa. Ya, no, ya veo, ya. Qué bonita. Suite, con la vista. Qué bonita, no, alucinante. Tú te despiertas aquí y además me han chivado por ahí que aquí ha habido gente famosa, ¿no? Sí, no, viene gente famosa. Sí. ¿De Hollywood y todo esto? Sí, sí, sí. Pero... No, te ríes porque no puedes decir ningún nombre, ¿no? No, prefieren que no digamos claro. Quién ha sido. Aquí ha habido actores, ¿no? Sí. Actrices, uh-huh. Cantantes. Sí. ¿Y españoles muy famosos? ¿Alguno? Alguno. Sí. Ajá. O sea, que me quedo como estoy porque no podemos decir más. El más famoso hoy tú. Ay, mira, hoy sí. Las comidas, ajá. Los paseos, los game drives. Y con eso alquilo, o sea, si quiero, imagínate, para una pareja, toda la torre. Hombre, normalmente si una pareja quiere estar sola aquí, sí. Paga por 6 personas. Claro. Pero depende, hay gente que viene y está en pareja y tienen la suerte de que no haya nadie más. Y claro, tienen que ser familias con mucho dinero, porque imagínate una familia con 6 miembros, por ejemplo. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Vienen helicóptero a veces, ¿y aterrizan aquí directamente. Ah. ¿De dónde viene la gente con más dinero, que se queda aquí una estancia larga, por ejemplo? Últimamente hemos tenido bastante rusos que han venido, pues han quedado 10 días madre prácticamente, mía. Sí. ¿Y
Ahí tenemos a nuestra Perla, que es la que lleva el coche ella. Sí. A Poa le quiero comprar una camiseta del Real Madrid porque es que la pueden fichar porque es obsesionada con la pelota. Siempre. Jugamos al fútbol con ella. Ah. Yes, le gusta Poa. La pelota. Estos son los flamencos rosas. Ah, los flamencos que... Sí. Qué mancha dejan, ¿eh? Increíble, es ¿verdad? Es impresionante. Es precioso, ese es color alucinante. Así tan rosa. Anda. Ay, mira, 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 ay, la ay, niña mira, qué alucinante. Mira, 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 mira. Mira qué pasada. Wow. Qué bonito. ¿Recordáis la escena en Memorias de África donde sobrevuelan el lago y están todos los flamencos volando? Sí, cuando pasan con la avioneta. Pues fue filmado por esta zona, por el lago Naivasha. ¡Qué bueno! Sí, para la película Memorias de África. Que tu historia es un poco Memorias de África, ¿no? Tú has venido... Sí, sí, sí. Te has casado con el... Con mi africano. Con el Estud Lover Leffel. Sí. Hay mucha fiebre amarilla, mucha malaria ahora. En esta zona no, porque estamos a una altura de 2.000 metros casi. Es que yo vengo un poco preocupado por eso, el malarone, Tenemos serpientes de vez en cuando. ¿Hay serpientes? Casi que mejor... ¿En mires, serio? Sí, tenemos ay. Pitones. Ay, ay, ay. Tenemos ahí unas cebras que nos impiden el paso, ¿eh? ¿Paso de cebras? ¡Qué bueno! El paso de cebra. Estas son distintas todas a las tienen de... una marca distinta. Sí. O sea, todas tienen un pelaje distinto. Sí, sí, sí. Es como la huella digital nuestra. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Miguel, mira, que hay unos hipopótamos. ¡Ay, qué miedo! Estamos súper cerca de ellos. Pero que he leído que es peligrosísimo. Son muy peligrosos, pero cuando están en el agua... Buf. No van a salir a esta dirección. En cambio, si tú les cortas el paso sí. y que están yendo al lago, ahí sí que son súper agresivos. Mira, mira qué ruido hacen. Están diciéndonos que es su territorio. Mira, mira, mira. ¡Ay, ay, ay! A ver si... A ver si nos responden, ¿no? ¿No ves? Se están riendo de nosotros. Corren a unos 40 kilómetros por hora. ¿Con lo que pesan? Pero y pesan las hembras 2,5 toneladas. Y los Jolín. Machos 2. La mayoría de las muertes por accidentes de animales salvajes en África es con hipopótamos. Nosotros hacemos esquí acuático en el lago. ¿En serio? Sí. Hi, James. Bye, bye. De vez en cuando tenemos un león. ¿Sí? Sí. ¿Uno? Es el mismo siempre, ¿eh? Pues qué miedo. Y estuvo pues hace unas 2 semanas cerca de casa, vimos las huellas por no la mañana. No me lo puedo creer. ¿Es peligroso este país o esta zona? Esta zona, bueno, durante las últimas elecciones fue una zona bastante peligrosa. Sí, ¿eh? Donde murió mucha gente. Y muchos han aprendido de la violencia que hubo en 2007. Sí. Y esperan que sea... Que no sea lo mismo, que claro. no se repita, ¿no? Un facochero. Otro facochero, mira, mira, mira. Puedo pueden atacar. Salir de una mata sin que los veas claro. a toda velocidad y te pueden romper hombre. Las piernas. Luego viven en cuevitas ajá. y han llegado a matar a gente asomada al agujero que querían ver lo que había dentro ah, y salen claro. a toda velocidad. Estos son los búfalos. ¡Uf, qué miedo! Aquí ya me da más miedo. Y tú, con el pañuelo ese colorado... No sé ¿has lo visto? Que, no sé vámonos lo que... a hacer un... Pero son más peligrosos cuando están solos, cuando van apartados de la manada. Es que esos bichos mataron a un blanco hace poco en una finca cercana. ¿Ah, sí? Un señor mayor, un inglés. Mira la cebrita esa. Mira, este árbol es el lelechua. Los masáis utilizan esta planta para, como desodorante. Ah, mira. Cortan una ramita, sí. se la colocan así en el brazo y van andando. Días de un pueblo a otro y así va dejando el olor. Sí, sí, no, y huele fenomenal. Qué bueno. Sí, 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 es el desodorante local. A ver. Mira qué bien huele. Y bueno, ¡pum! ¡Ole! ¡Bravo! Este valle, toda sí. esta zona, en la época, en los años 30, se llamaba el Happy Valley, el valle feliz, el valle alegre. ¿Y por qué? Pues porque venían todos los ingleses aristócratas pues a montar fiestas aquí de beber muchísimo, intercambiarse las mujeres, orgías y tal. Estaban todo. Todos muy felices en esta zona. Bueno, tu marido es colono británico. Bueno, sí, sí. De uno de sus parientes era uno de esos. Qué bueno. De vez en cuando, en alguna fiesta, todos los hombres metían las llaves de sus coches en una caja uh-huh. Y al final de la fiesta, las mujeres elegían una llave y se iban pues, con bueno, el dueño del coche. O sea, que las fiestas eran descontroladas. Decadentes, total, total. Qué locura. Total. Lord Arrow, que era el más guapo, carismático de la zona, y lo mataron
en la carretera y claro, todo el mundo pensó que era uno de sus, un hombre más, ¿no? Porque estaba celoso. Estaba muy celoso. Y resultó que fue una de sus ex amantes que la había matado, sí. Todo por aquí, por esta zona. O sea, que ¿cuánta novela tiene esto, sí, ¿eh? Sí. Venían en avionetas de Londres, venían 16 pasajeros de Londres, paraban cada noche en Khartoum, en Cairo, y cada noche tenían una fiesta, una cena de smoking, de pajarita. ¿Qué vidas llevaban? ¿Este terrateniente era exactamente familiar de él o no exactamente? Era, sí, uno de ellos era familiar de la familia de Dominique, sí. Pero bueno, no le ha quedado nada de eso, ¿no? No. Los genes no. Está más tranquilito. Más tranquilito, bastante más tranquilito. Chin, chin. Bueno, ¿brindamos por qué? ¿Por Madrid? Por Madrid, ¿o por África? Por África, bueno, por los dos. ¿Eh? Ok, chin. Chin. Viva España, dice. ¿Hay una luz a estas horas? Hay que tener cuidado porque aquí están las hienas. No me digas eso, jolín. Todo iba perfecto. Todo iba perfecto, pero siempre hay que estar atento. Me encanta la copiloto que lleva tu marido. ¿Verdad? Sí, no, es genial, ¿eh? Además, si tu marido se siente indispuesto, lo puede llevar ahí al coche en un momento dado. Yo creo, ¿no? Que sí, yo creo que incluso sabe llevar el coche. Tanto tiempo que lleva es ahí. Es muy inteligente. ¿Y esta casita? Vamos a entrar por aquí. Esta es la casa original que había aquí cuando compraron esta finca. Qué bonita. Y es de los años 30. Bueno, es precioso. Una casa típica inglesa, estilo Tudor. De estilo colonial. Estilo, sí. Y la madre de Dominique pues la restauró completamente. Y aquí los huéspedes se alojan cuando vienen, se quedan aquí o en la torre. Ellos eligen. Vale. Bueno, la casa tiene un encanto que parece una película, ¿eh? Es preciosa. Me recuerda un poco a la casa de Hansel y Gretel, algo así. Sí. Os voy a presentar a Panina, la cocinera, que lleva trabajando 30 años con la familia. Ah, qué bien. Hola. Hola. Mira qué bien habla español. No sé. Sí sabe, Miguel. No sé. Miguel, nice to meet you. Tortilla. Yes, I know. Tortilla. Tortilla. Omelette. Omelette. Spanish omelette. Yeah. Sí. Qué bien. Y le voy a enseñar la paella. Yes, we here. Ay, que hay un montón de jirafas allí. Sí. Espera, tú de repente te despiertas un día y dices, ¿qué hay en el jardín hoy? ¿Jirafas, sí, hipopótamos? Sí, el otro, en nuestro jardín entran, ¿eh? Sí. ¿Qué time is it? ¿Y eso qué es, Casilda? Ese es un mono colobus. ¿Colobus? Que es un mono, pues es una especie bastante rara. Estuvieron casi en extinción. Tenemos unos 40 aquí. Ajá. Y antiguamente los jefes africanos pues querían vestir el pelaje de estos, sí, monos colobus porque son súper bonitos. Y acabaron pues en extinción prácticamente. O sea que tenéis monos, tenéis de todo en esta finca. Bueno, a veces se han metido en la cocina y se han llevado las verduras y tal. A veces les perseguimos y van con plátanos, zanahorias, corriendo. Van cargados. Van a vuestra casa a hacer la compra, claro. Pero grupos... Y eso sí que son agresivos, ¿sabes? Eso, ¿no? Sí que son agresivos. Ellos matan al leopardo, ¿ah, sí? Los babuinos, sí. Mira, Miguel, esta cabeza de búfalo que tenemos aquí. Ah, mira. En casa. Era una manada muy grande de búfalos, pero este se apartó. Y era agresivo. Seguía viniendo todos los días a casa, iban los jardineros corriendo. Bueno. Tenían que saltar la valla. Pobrecito. Y era muy peligroso y tuvieron que sacrificarlo. ¿Vamos a comer aquí? Sí. ¡Qué maravilla! Yes. ¿Qué pasa? Mira qué mesa nos han puesto, ¿eh? Bueno, qué gozada. Dominique, me han dicho que si te traigo un regalo que te encanta, que tú haces lo que sea, por una bandeja de lomo embuchado. ¡Ah! Me han dicho que te encanta el lomo embuchado. ¡Oh, fantástico! Y me acordé de ti. Digo, ¿y ahora traes el lomo embuchado? ¡Viva España! ¿Te gusta? Me gusta. Y me encanta. Cheers. ¿Te gusta? Es que me dijo Casilda, es que si le traes lomo ya te lo ganas para siempre. Gracias. El otro día un leopardo mató a un bebé jirafa. ¿Tenéis leopardos aquí también? Sí. Uf. Si tienes un perro, se te meten en casa y se comen al perro. ¿Ah, sí? Los leopardos les encanta comerse a las mascotas. Aquí vienen muchos empleados por la noche en moto. Ah. Y yo les digo que a partir de las 6:30 que no vengan ya, ¿no? Porque es peligroso. Porque es de noche. Y entraron una moto tarde, una noche, y las hienas le persiguieron. ¡Oh! ¡Qué miedo! Y fue más rápido, pero si llega a caerse y tal, pues... Se lo comen. Haber atacado, sí. ¡Holy! Mira cómo van en la moto. En la moto van tres. Y sin casco ni nada, ¿no? No.
Nos hemos quedado sin café. Sí. Y hemos venido al mercadito local. Ajá. Que es como el, pues el pequeño Jumbo, el Mercadona y tal. El Mercadona de Kenia. Exacto. Y ahí tienes, y en la puerta del Mercadona, como tú dices. Tenemos aquí a los. Están los. A los facocheros. Los facocheros. Sí. Y aquí son caras las cosas. Para comprar. Depende. Ah, mira, mira el leopardo. Este no es de verdad, ¿eh? Para uno que es de mentira. Yo creo que no. Un kilo de manzanas, 30 céntimos. Barato. Take one. A ver, este es el café. El café en Kenia es buenísimo. Sí, ¿eh? How much is this one? 691. Pues 6 euros. 6 euros. Ay, sí. Es un poquito caro, ¿eh? Es la moneda local, Kenya shillings. Ajá, los shillings. Que son, pues, 1000 shillings son más o menos 10 euros. 10 euros. Sí. Ah, mira. Mira. Ah, mira, también tenía chupa chups. Toma conmigo. Thank you. Bye. Bye, bye. ¿Y a qué se dedica aquí la gente? Trabajan en estas fincas de flores. Hay mucha flor en Kenia. Muchísima. Es el tercer exportador del mundo de flores. Por esta zona hay más o menos 30 fincas de flores. Ahora vamos a ver una. How are you? Porque aquí en Kenia se cosechan muchas rosas, ¿no? Muchas rosas. Es el primer exportador del mundo. ¿De rosas? De rosas. Anda. Sí. Huele bien. Wow, huele increíble. Increíble. Qué pena que no se pueda oler, ¿no? En televisión. En la cámara. Exportan cada día 1,5 millones casi de rosas al qué día. Qué barbaridad. Y durante San Valentín, 1,8 millones. Ay, Dios, al día. Al día. ¿Y las flores en qué van? ¿Para Europa? En avión, en avión. ¿Se dice a mí? It's you. Oh, thank you. Te vas a regalar, qué bonito, qué bajo. Yeah. Wow, qué bonito. ¿Habéis visto it el color? It doesn't sí. fit. Slow, slow. Tienen un orfanato de animales. Oh. Para tratar animales que han sido heridos por los cepos estos, ah, por la los caza furtivos. Furtiva. Ay, mira qué jirafita y mira qué cebrita. Son bebés, ¿no? Le dan pataditas, ¿eh? Ah, vale, aunque sean pequeños. A ver, toma. ¡Qué cosita! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¿Cómo toma el biberón? ¡Ay, qué guapa! Y esta la recogieron hace poco también. Esta hace 2 semanas. Estaba, pues, deshidratada, casi medio muerta. Ajá. Y... ¡Hello! ¡Qué cosita! Ahora te doy más, ahora te doy más. ¡Uy, qué ansia tiene, mira, eh! Mira, mira, mira. Toma, toma. ¡Uy! Tiene una ansiedad. ¡Qué cosita! ¡Ay, ay, ay! espera, porque... Oye, pero no hay quien te mantenga a ti, maja. Vale más comprarte un traje, toma. Thank you. Estas son las cosas que no haces en Pozuelo, ¿no? Por no. ejemplo. Mira, tiene envidia, cuidado. Oye, no. Cuidado, no, déjame a la madrileña que acabas con ella. A ver, mira. ¿Un mes? Ay, tiene un mes, dice. Mira, es tan alta como tu marido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 2 metros. Es que le salto como una jirafa. Sí. Mira como una pareja, ¿verdad? ¿Verdad? Te va a cambiar por la jirafa. Sí, no, no sé. ¿Y por qué hay tanta caza furtiva aquí en pleno siglo XXI todavía? Pues porque viene mucha gente a trabajar por esta zona, en las fincas de flores y tal. Luego están, pues a lo mejor, mal pagados a veces y tienen que vivir de algo y van a cazar animales si pueden. Mira, todo esto son cepos. Cada uno es un cepo. Ah. Que han ido recogiendo por esta zona. Son las 8 de la tarde, Casilda, y parece que son las 12 de la noche. Sí, ¿verdad, no? ¿Verdad? Es que bueno, aquí ya a partir de las 7 es noche oscura, oscura. Hoy es luna llena, ¿eh? Vamos a ver bastantes animales esta noche. Y... De like jamón, les encanta el jamón. Ah, sí, les llevamos un poquito de jamón a las llenas. Ten cuidado con el jamón que te ha traído Miguel. ¿En serio? Escucha. No me digas eso, que me meto la cama ya. Ten cuidado. Sí. Uf. Qué miedo, y van en grupo, ¿eh? Esta es nuestra casita. Ay, sí, qué bonito, parece como una cabañita de madera, como un cuento. Bastante rústica. Sí. Y, por ejemplo, aquello que hay ahí, ¿qué es? Eso es la cocina, aparte, que es muy típico de esta zona en Kenia, de la época colonial. ¿Separar? Separar la cocina de la casa. Ah, vale. Y, bueno, pues es como un pequeño chalet. ¡Qué bonito! Rústico. ¡Qué bonito! Bastante. ¿Quién es esta? ¡Ah, qué malo eres! ¡Esa soy yo! ¡Qué guapa! Cuando tú tuviste una etapa que eres hice modelo, ¿no? Hice fotos, sí, bueno, hace mucho tiempo, hace ya 2 décadas. No, pero estás muy guapa. ¿Y eso dónde fue? ¿En Japón? Eso fue en Sudáfrica. Ah. Sudáfrica. ¿Alguna foto? ¡Qué guapa! Ajá. ¿Y te gustaba ser modelo? Sí, bueno, sí, fue interesante. Mira, Miguel, lo que le he traído a Panina, nuestra cocinera, ¿sí? Se lo he traído de Madrid. ¡Ya es! ¡Ya! 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 ¡Ya!
¡Qué guapa, qué guapa! Este es el baile africano de aquí. Ah, baile africano. African claro. Disco. Thank you very much. Thank you. Bye. Vámonos de safari a ver los hipopótamos por la noche. A ver si vemos algo. ¿Un hipopótamo? Un hipopótamo. Pero mira. Mira, 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 mira. Ay, qué bicho, qué bicho. ¿Lo ves? ¿Qué, es enorme? Esto es emocionante, ¿eh? ¿Verdad? Me encanta. Vamos a estar muy cerquita y de repente ponemos las luces. Está el hipopótamo, está el hipopótamo. Está el hipopótamo justo enfrente, justo enfrente. Miren. Qué bicho, qué bicho. Wow. Dios, qué bestia. ¡Oh! Mira, mira, Dios mío. Dios mío, qué miedo. Estamos muy cerca. Mira, mira, mira. Mira, yo aquí ya tengo un poco de... Espera, apaga el motor, Don. Se meten en el agua, mira, mira, mira. Mira cómo corren. Hay como cinco. Hay una llena, una llena, hay una llena. Una llena, mira, mira, mira. Tres llenas. Sí, 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 sí. Las ves corriendo, sí, sí, tres sí, sí. Llenas. Qué bichas. Mira, 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 mira cómo corren. Mira, 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 mira. Sí, está genial aquí. Este es uno de los momentos más agradables del día. Sí, ¿eh? Sentarse alrededor de la hoguera, escuchar los animalitos. Bueno, yo no sé si después de tantos años por el mundo volverás a Madrid. Sí, bueno, de paso seguro. Me encanta vuestra vida salvaje en África. Gracias. Gracias por todo. Se viene la perla detrás. Con nosotros. Luis, madrileño, ¿cómo estás? Miguel, ¿qué tal? ¿Madrileño de dónde? Del barrio Salamanca. ¿Qué haces aquí? Pues ayudando a la tribu Masái. ¿Ayudando a los Masái? Sí. O sea, tú tienes una ONG tuya. Sí, o para yo ganar dinero ya tenemos otras cosas, que tengo una consultoría. Una consultoría para empresas, ¿no? Sí, una consultoría para empresas españolas que se quieren meter en Kenia. Ah, vale. Entonces tenemos separados las dos áreas. Que están viniendo muchas empresas ahora, ¿no? Sí, se está llenando. Estos niños, si nosotros no les damos una oportunidad para ir al colegio, aquí son pastores. Entonces estos niños estarían con las cabras y las vacas. Claro. Aprenden inglés, aprenden a contar, aprenden los colores. Y... Mira, por favor, es algo, me como ese muñeca. Pues vine hace muchos años sin recursos, sin conocí a mi mujer. Sí. ¿Mi mujer es de aquí? Mi mujer es de aquí. Yo creo que en total habré construido en Kenia ya 5 colegios. Madre mía. ¿A qué te dedicabas tú en Madrid? Pues me dedicaba a lo que tú te dedicas. ¿A esto? ¿Eras también periodista? Producción. ¿Hacías cosas...? Estaba haciendo un anuncio de una compañía de coches en España. Sí. Y me llamaron y me dijeron, venga, para Kenia. Y bueno, pues ya han pasado 8 años. Tengo a casi mi hijo nada. Aquí, tengo a mi mujer niño? Aquí. ¿Tienes un niño? ¿De cuánto? De 3 años. Qué bueno. Entonces estamos viviendo en el paraíso. Toto. Hola, Madrid. Hola, Madrid. Hola. ¿Qué diferencias notas tú, por ejemplo, los niños ahí o el trato? Los niños en Kenia son mucho más respetuosos con los mayores. O sea, tú no vas a encontrar aquí a un chaval gritando a una madre, a un chaval gritando a una señora mayor, nunca. Aquí en vez de hacer pellas, lo que hacen es ir al colegio enfermo. ¿En serio? Todo lo contrario. O sea, aquí están deseando ir a clase. Sí. Les sí. Gusta estar juntos y... Mi hijo, si está malo y le decimos que no va a clase, se pone a llorar. ¿En serio? Sí. Eso en España sabes que es al revés. Completamente. Ay, aquí tenemos a Cris y a Javi. Hola. Miguel, ¿de dónde sois vosotros? Madrid. Ah, ¿sois madrileños? Sí. ¿Y de dónde? ¿De qué parte? De Chamberí. De Chamberí. Yo de Madrid Río. De Madrid Río. ¿Y estáis aquí colaborando con la ONG? Sí. Sí. Vamos a empezar a colaborar con Luis en el... Qué bueno. En el proyecto. Al final va a haber casi más madrileños que los de aquí. Pues yo soy farmacéutica y trabajo en un laboratorio farmacéutico. Ah, vale. Yo ahora mismo pues estoy sin trabajo, dedicado solamente al tema de la ONG. Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo Cris? Pues mira, Cristina está aplicando el fungicida. Es muy fácil que le salga escarlatina. Sí. ¿Y cómo se llama el otro? Tiña. Tiña. Y es muy contagioso. O sea, pueden tener varias mujeres. Los sí, pueden tener todas las que puedan mantener. Normalmente 2 o 3. Qué fuerte. Entonces, claro, tiene muchísimos hijos. De cada uno pueden tener 6 hijos. O sea, que hay padres masáis que pueden tener 20 hijos, 30 hijos. Sí. Pero siempre se dice que en esos 20 hijos, un tercio no es del padre. Ah, vale. O sea, que aquí todos, ¿no? Cada uno hace lo que... Todo se comparte. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! Y luego ellas, entre ellos, son matrimonios de conveniencia. Sí, sí. Claro. Los padres les casan y luego reciben a vacas. Tener en cuenta que a estas señoras las han casado con 13 años. Claro, es que esas cosas... O sea, cosas... no les han dado tiempo para madurar. ¿Quién Luisito? Está ahí? ¡Luisito! ¿Quién es Luisito? ¿Tu hijo? Sí. ¿Cuál? ¡Luisito! Isaya, Isaya. ¡Ay, mira!
Estos son los dos niños que tenemos. Ay, mira qué guapo eres tú. ¿Tú? Tiene mezclita, ¿eh? ¿No? Este es Samuria y este es Luisito. Ajá. Y este es un niño que... ¿Y tú, Tarlubio? Que la madre murió en febrero y que ahora tiene sida. Ajá. Y que vive con nosotros. ¿Cuántos años tiene? Tres. Tres añitos. Tres y siete. ¿Y tú? Siete añitos. Lo que pasa es que este está pequeño porque estaba un poco desnutrido. Claro. ¿Eh? Mira qué bien se llevan ellos, mira, mira, mira. Se van muy bien. Mira, 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 mira. Mira qué amiguito mío es ya. Mira qué amiguito eres. Qué guapo es. Y esta es la tienda de tu mujer. Masi, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Entiendes español, más o menos? Ah, un poquito. ¿Un poquito? Sí. ¿Y tú vendes joyas que hacen las mujeres masáis? Ya. Yeah. Estábamos con una ONG, entonces Masi estaba trabajando en un sitio. Y nada, empezamos a desayunar poquito a poco. Entonces, desayunos románticos que al final, sí. ¿No? Bueno, pero como ella entraba a trabajar a las 6 de la mañana, sí. Pues entonces yo me tenía que despertar a las 5 y media, me iba a las 6, desayunábamos en un sitio y ella se iba a trabajar. ¿Tuviste a Luis y ya te gustó? Te da vergüenza, ¿eh? Y el mecánico es aquí en la calle, ¿no? Sí, sí. Bueno, le doy mucho trabajo porque se me rompen mucho los coches. Está encantado. A ti aquí ya te conocen, ¿no? Sí, todo. Pero eres el único blanco de toda esta zona. Sí. Hello. Pues, hi, thank you. Este es Roy. Hola. Hola. Es el mecánico mío. ¿Qué tal estás? Ya, ¿qué hora está? ¿Qué está pasa? ¿Qué está pasa? ¿Qué pasa? Antes de estar conmigo no trataba con blancos. Claro. Bueno, y este es el taller, ¿no? Aquí, este es en medio de... Esta es la elevadora, ¿eh? Qué fuerte. Ahí está. El soldador está aquí. De repente te vienes de Madrid y te metes en Kenia y dices, ala, arregla el coche y te vienes aquí. No, pero esto te lo arreglan en 5 minutos. En España son 15 días, coche y de... Y la factura de la comparación también tremenda, ¿eh? Ah, nada, nada. Nah. ¿Cuánto te puede costar aquí cambiar el aceite? En euros, imagínate. No, 30 euros, es lo mismo, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Pero por materiales, luego la mano de obra, a lo mejor le das 4 euros. Todo así de forma auténtica, ¿no? Tradicional. Esto es artesanal. Total. Este tubo escape va de puta madre, imagínate. ¡Qué bien! ¡Bravo, bravo! Ay, thank you, John. O sea que es mecánico, soldador, cantante, es de todo. Sí, sí, sí. De la lluvia tenemos más agua. ¿Ves? Jolín, cómo estaba el filtro, ¿eh? El filtro estaba limpito, ¿eh? Claro, claro, toda la tierra que hay aquí. O sea, mi zona está conectada con Masai Mara. Ah, vale. La migración del Parque Nacional de Nairobi, sí, ¿eh? Amboseli, pasaba por mi casa. Hace cuatro años pasaron 8 elefantes. ¿Por tu casa? Sí, mataron una vaca y un perro. Qué miedo. El bebé era qué fuerte. El camino ancestral, ¿sabes? Es que vives en medio de África pura, ¿eh? Este coche la anda por detrás y ya está casi. ¿Hay muchos accidentes aquí en Kenia? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Lo conduce sin carné, básicamente. Mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un coche de publicidad. Ah. Vente aquí, vamos a dejar de grabar fuera del mecánico. ¿Por qué? En este pueblo no le sienta muy bien grabar. Ah, vale. El año pasado ha habido dos revueltas bastante grandes en este pueblo que es mejor tener cuidado. O sea, es peligroso, la parte, ¿no?, de atrás. Mira, ahora vamos a aprovechar, pero la parte de atrás, sí, es un poblado chabolista. Entonces, es peligroso. Claro, estos son los corredores olímpicos que entrenan aquí. Pertenecen al ejército o a la policía administrativa. El último que ganó ahora en la maratón o no sé qué, que no me acuerdo cómo se llama ahora, es Masai, es de aquí, tiene una casa enfrente mía. Aquí se entrena porque estábamos a 1.700 metros de altura. El esfuerzo físico es muy grande, es muy poco de oxígeno. Entonces luego van a Europa, ¡fum!, se lo llevan todo. Ahí mira, las vacas Masai, claro. La economía local se basa en la ganadería. Mira, 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 qué miedo. Cuidado, cuidado. Son cuidado, mezcla de vaca local con vaca etíope esta. ¿Ves que tiene joroba? Cuidado, cuidado, Luis, que te estropea la furgoneta. No te preocupes, estamos acostumbrados. ¿Y dónde estamos ahora, Luis? Pues ahora estamos en la casa de rescate de niñas de primaria. Ajá. Son niñas que se han quedado prematuramente embarazadas, han intentado casar o que quieren hacer la mutilación genital femenina. ¿Entras, Oba? Que eso se hace aquí siempre, ¿no? Sí. Entonces la rescatamos, esta es la casa, aquí tenemos, estas son las de octavo de GB, el último curso de primaria. Thank you. Bye. Bye. Bye.
todo es el Valle del Rif, que es el valle este tan impresionante, que llega desde el Líbano, desde Egipto casi, sí, hasta Mozambique. Sí. Entonces nosotros vivimos en medio. Qué bonito, vives en un sitio alucinante, ¿eh? Dime. Bienvenido a casa. Aquí ya vives aquí. Sí, ya empezamos a entrar. Qué zona tan urbana, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Ahí tienes el cajero automático. Qué fuerte, es que no hay nada aquí. Esta carretera la abrimos nosotros, no había carretera antes. Madre mía. ¿Sí? Y a ver si hay jirafas, ¿eh? Que por aquí. ¿En serio? Esta es la zona de las jirafas, al lado de mi casa. Pájaros, ¿sabéis lo que hacen en los documentales? Sí. Es el que le da patadas a las serpientes en la cabeza. Sí. Las desmaya. Sí. Y entonces las come. ¡Qué bicho! Es bonito, se ¿eh? Viene con la lluvia. Esta tierra es mía. Esta tierra vale. La compré yo. Ajá. Aquí tenemos la casita. ¡Hello! Trabaja con Patrick, nosotros. Va con el machete. Sí, qué claro. Miedo. Y tienes poquitos perros, ¿no? Sí. Madre mía. ¡Hi, Edwin! Pues ahí tenemos, por ejemplo, biogás. Entonces cocinamos con caca de vaca. ¿En serio? Como todos nuestros vecinos tienen caca, me la regalan y yo la uso para cocinar. Qué bueno. ¿Y todos estos perros? Estos son nuestra seguridad. Madre mía, ¿pero cuántos tienes? Tenemos 8 o 9. Porque como no paran de parir, cualquier cosa que entra aquí, sí, se la carga. Y personas tampoco pueden entrar. No, no, pues a mí me están zumbando, ¿eh? Y si yo quiero comprar un tordón aquí, ¿cuánto me puede costar? El acre son 10.000 ahora mismo. Y cuando yo llegue serían 1.000 o algo así. ¿Cuántos metros tiene, más o menos? Pues unos 100 metros. Unos 100 metros. No lo sé, tampoco claro. Es... ¿Una casa como esta cuánto puede costar aquí? Podríamos poner 30.000 a lo mejor. Fíjate. Y ahora más, ¿no? Ahora ya se ha subido el precio muchísimo. Ahora ya no encuentras por este precio. Esto lo construimos hace 3 años. ¡Ay, mira qué guapo! ¡Wow, baby! Estás guapísimo, Luisito. Él habla todos. ¿Habla todos los idiomas? Sí. Masai, Kikuyu and Swahili. Only. With the children. Ah, dice que con and los niños habla Swahili, Kikuyu y Masai, pero con sí. Vosotros solo inglés y español. Español. Bueno, a ver, la comida española, ¿cuál te gusta? En español, ¿eh? Tortilla de patata. ¿Tortilla de patata? ¿Qué más? Croquetas. ¿Croquetas? Las croquetas son su favorito. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Paella, sí. O sea. Paella, o sea que habla bien, bien, bien. Sí, no, la comida de España es la comida de España. Sí, ¿no? No, aquí yo cuando llegué pensaba 100 kilos. ¿En serio? 98 kilos cuando llegué aquí. O sea, que se nota que no comes cocido de mamá, ¿no? ¿Y es seguro vivir aquí, Luis? Pues bueno, como puedes ver, no hay nadie alrededor. Entonces los Masai tienen su propia ley. Sí. Y cuando hay algún problema es un juicio comunitario. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí, si tú haces algo malo, por ejemplo? Por ejemplo, si robas algo, tienes que devolverlo 7 veces, pero luego si pillan a alguien ya haciendo algo serio, como alguna violación o algún sí. Asesinato que ha habido, se encargan de la persona y una vez que tienen el cuerpo, pues lo tiran a los animales y ya está. O sea, que te mata, vamos. Sí, 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 sí. Y lo tiran ahí, entonces aquí está lleno de hienas, las hienas no dejan ni los huesos. Qué duro esto, ¿eh? ¿Y alguna vez te ha pasado algo a ti? A nosotros una vez lo que nos pasó es que... Nos pararon en el coche. Ajá. Y nos pusieron una pistola en la cabeza. ¿A ti? Sí. Y nos robaron de todo. ¿Nos robaron todo? En ese momento lo único que tienes que hacer es darles todo lo que puedas. Claro, por si no te matan, ¿no? Sí. Y sobre todo evitando la noche, ¿no? Que es lo que tenemos siempre... aquí un guerrero más, ¿sabes? Tú tranquilo. Comiendo el plátano. Claro. Digo, tú siempre dices que hay que evitar la noche, ¿no? Sí. Por la noche yo nunca me muevo. Son reglas que me costaron aceptar, sobre todo al principio. Y fíjate, ahí al fondo ahora tienes tu casa en medio de la estepa. En medio de la sabana africana tienes la tu casa. La única casa. Qué alucinante. La verdad que en poco tiempo, ¿no? Porque tienes 31 años, Luis. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué vamos con tanta prisa? No, se nos hace de noche. Vamos ¿y dónde a... me llevas? Vamos a comprar una cabra. ¿A comprar una cabra? Sí. ¿Para qué? ¿Para comer? ¿Y en Cuba? No, no, no. TV from Spain. Ah, no, what TV? Madrid, Madrid, Spain. From Spain. Oh. Telemadrid. Le llama la atención la tele, ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Esa es la elegida, ¿no? Sí. Pobrecita. A ver. Uy. Cuidado que se te caen las tarjetas de crédito enganchando la cámara. Ah, mira, el Masai tiene móvil, también. ¿Eh? El Masai, que tiene móvil. Sí, claro. Que se mezcla un poco esa, ¿no? La tradición de toda la vida con lo moderno. Sí. ¿Eh? ¿Cuánto le vas a dar? 3.500. Que son 30, unos 30 euros, ¿no? Más sí. O menos.
Ah, guay. ¿Quién es él, Luis? Este es el padre del pastor que nos ha dado la cabra. Ajá. Y tiene más de 100 años. ¿Más de 100 años? Sí, o 90 y pico, 100 y pico, por ahí. Sí. Y él trabajaba como seguridad para los colonos ingleses. Qué bueno, qué interesante. Mira el pequeñajo cómo come. Luisete, te estás poniendo morado con la cabra. Ha venido todo el mundo para compartir la cabra y para comer. ¿Do you like it? ¿Está buena? ¿Sí? Sí, qué bien. Ah, este señor es el dueño, ¿no?, de la cabra. Claro. Mucho no la quería, ¿no? Se está poniendo morado. Pues a lo mejor lo que echamos más de menos de Madrid, que yo creo que más está conmigo, es poder quedar los fines de semana con los amigos, ver las carreras de las motos. A lo mejor lo que hacíamos mucho era irnos a la Sierra de Madrid con los perros. Claro, bueno, aquí Sierra de Perros tienes, pero los amigos, ¿no? Claro, pero no es lo mismo. ¿Qué trabajas, más aquí que en Madrid? Pues sí. ¿Sí, eh? Sí. Fíjate. Ella irá en elecciones, porque ahora hay elecciones, entonces quiero que se vaya con el niño. Porque es peligroso, ¿no?, cuando sí, hay elecciones aquí. Es peligroso. Mira, los niños se están poniendo con el cabrito, te estás poniendo morado, ¿eh? ¡Qué bien come, eh! Come como una lima este niño. Eso no te ha gustado, va, toma por saco. ¿Tú crees que volverás a Madrid después de tantos años aquí? No. ¿No? No. Ay, qué pena. Nos quedamos aquí. Ay, qué pena me da. A mí ninguna. No, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias por todo. ¿Te veo en Madrid? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Luis, gracias por todo. Caribú y tena. Hasta ahora. Adiós. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Caribú Kenia. Caribú Kenia, ¿qué es? Bienvenidos a Kenia. Oye, ¿madrileña de dónde, lo primero? De Madrid, de barrio Salamanca. ¿Y qué haces en Kenia, tú? Pues, siguiendo a mi marido, trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Le dijeron, venga, ¿te vas a África? ¿Sí? Ah, vale, entonces tú vienes de consorte. De consorte, sí. ¿Y qué tal aquí? Muy bien, fenomenal, estupendo. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevamos 6 años. 6 años. Uh-huh. ¿Y tu marido y tus 3 hijos? Marido y mis 3 hijos. Casi nada, ¿eh? Sí. El pequeñito nació aquí en Kenia. ¿Y tú qué estudiaste, Adriana? Yo estudié empresariales. ¿Pero aquí no trabajas? No, aquí no he trabajado. Y luego terminé mis estudios en la Universidad de Queen's, en Belfast. Ah, en Irlanda. Sí, que conoce a mi marido ahí. Ah, ¿que tu marido es irlandés? Es irlandés. ¿Y dónde más te estaba, Adriana? Estamos en el santuario de elefantes de David Seldrick. Aquí traen a los elefantes que rescatan de los cazadores furtivos. Ah, vale. Están aquí como 3 años hasta que los vuelven a reinsertar en los parques. Y todos van igual vestidos porque no se pueden encariñar mucho con un cuidador. Cada noche duerme un cuidador con cada elefante. ¿Duermen con ellos? ¿Mm? Para que no pasen frío. Son muy delicados y sufren muchas depresiones. Pobre. Cuando les falta la familia. Entonces muchos les mueren. ¿Se les mueren? Sí. Se mueren como de pena. Sí, como de... se mueren de pena. Ay, qué muñeco. Qué muñequín. Mira, tócale. Mira, qué áspero es. Es verdad. Oye, ¿tú cuando lo dijiste a tu familia en Madrid? Me voy a África, que le han dado un trabajo a mi marido. ¿Qué dijeron? Pues estaban curados de espanto. ¿Porque tú ya habías vivido antes dónde? En Ucrania, ah, claro. En Kiev. Que mi padre se reía porque no me gusta nada el campo. Y cuando le dije que me venía a África, me dijo, África tú, con los animales. Si ves una mosca, ¿te asustas? Pues bueno, aquí estoy, papá. Integrada. Para que veas. Integrada. Venga, Miguel, ven. Vamos al coche, que está en mi chofer, Charles, y te lo voy a presentar. Ah, vale, tienes chofer aquí. Sí, aquí hace falta. Sí, ¿eh? Hello. Nice to meet you, Charles. How are you? Aquí hace falta porque hay mucha inseguridad. Y sobre todo, si viven una mujer blanca conduciendo, es como un blanco seguro, nunca sí, mejor dicho. Entonces, siempre es un plus, es una persona además que sabe hacer conducción defensiva. Es un poco de película. ¿Pero pasan estas cosas? ¿Hay secuestros aquí en Kenia? Puede pasar, sí. Claro. Pasa. Pero tu marido que tiene un cargo muy alto para que... No. Lo que pasa es que a todos los expatriados que vienen al país, sí, generalmente las empresas privadas ponen a disposición de la familia, claro, y del trabajador este tipo de... O sea, de... tener chofer te lo paga la empresa a ti. Sí. Es una burbuja. Claro. O sea, vives en una burbuja. Sí, ¿eh? Sí, no, sí. No sales a la vida a la calle así. No sales al centro, vamos, de la ciudad para cosas muy concretas. Si no, no vas. ¿Y del coche al sitio? ¿Del sitio al coche? Este es el colegio de los niños. ¿Vamos a recoger a los peques? A recogerlos, sí. ¿A los 3? 8, 6 años y 5. ¿Cómo os llamáis? ¿Tú? Pablo. ¿Pablo? ¿Y tú? Juan. ¿Y? Jaime. Tengo 6 años. Uy, les cuesta el español, ¿eh? No. ¿Tú? 5. ¿5 y? 8.
Pero que en este colegio es inglés, ¿no? Americano. Y no, y aquí también dan un poco de suajili, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí. ¿Vosotros sabéis algo de suajili, la lengua de aquí? ¿Qué? ¿Sabéis algo de suajili? Sí. Americani, Missouriana, Wageni, Wageni Kishwa, Kenya Yetu. Hakuna Matata. ¡Muy bien! Hakuna Matata, ¿no? Que es lo que decías, sí, del león. Sí, sí. Oye, ¿cuánto puede costar un colegio aquí para los niños? Este cuesta aproximadamente $20,000 al año. ¿Por cada uno? Por cada uno. ¿Y es duro vivir en África con tres niños? Es muy diferente, sí. Me te está haciendo un masaje, mira qué majo. Sí, claro. No puedo... Ay. ¿Y a vosotros qué os gusta más, Madrid? Por Dios. ¿O Kenia? Madrid. ¿Madrid? Los dos. Sí. Los dos, dice. Yo Kenia. ¿Tú Kenia? ¿Y por qué, eh? Porque he nacido aquí. ¿Qué os gusta de Madrid? Porque hay parques, hay muchas cosas. Y también fútbol siempre gana. Siempre gana el Madrid. ¿Volver? ¿Cuánto estamos? ¿Cómo? Pues estamos llegando a nuestra casa. ¡Ya, ya, ya! Esto es Niari. ¿Esto es donde vosotros vivís? Sí, sí. Un dominio, ¿no? Algo así. Mira, hay alguien de seguridad aquí. ¡Ay, Josfrey! Esta calle se llama Ibis. Sí. No. Y este es tu jardín, ¿no? Madre mía, sí, qué pedazo. ¿Qué pedazo de jardín tienes, Adriana? Sí, es una... Qué pasada, ¿no? ¿Y esa es tu casa? La encontramos, sí. Llegar aquí, encontramos la casa, estaba disponible. Qué y bueno. Entraba dentro del presupuesto que nos daba la empresa. Porque esto lo paga toda la empresa, de tu marido. Esto nos lo paga la empresa, sí. Las empresas están pagando, pues eso, el colegio, el coche y la casa. Claro, que si no... Entonces esto... Claro. Hombre, tiene que compensar, ¿no? Estar aquí y... Claro. Hombre, yo esto en España no lo podría tener. Claro. La valla electrificada está aquí, por seguridad, sí, ¿no? Por seguridad. Se enciende por la noche. Pero nunca se ha quedado ninguno enganchado ahí, ¿no? No. A una amiga nuestra ha intentado entrarle en su casa, estando sola con los cuatro niños. Buf. Aquí todas las casas, todas tienen verjas, todas. Se han dado casos de en cumpleaños o en fiestas que los ladrones han entrado... Han entrado como si fueran parte de los invitados. ¿En serio? Y se han llevado bolsos. No me lo puedo creer. Pero esta vez, sí, sí. Y, o por la noche, esto, entrar como si fuera parte del catering y de la empresa, quedarse hasta por la noche. Pues ten cuidado, ¿eh? Cuando hagas fiestas, tú cuidadito. Sí, sí, no. Ponte tú la puerta con la lista. Con la lista, con la lista. Qué casa tan bonita, ¿eh? Qué humilde casa. Gracias, muchas gracias. La casa es preciosa, vaya pedazo de salón que tienes. Aquí los niños pueden jugar, vamos. Tendrá pues, unos 500 metros cuadrados. Madre mía, es enorme. Tienes el futbolín y todo aquí, ¿eh? La de Madrid era así como esta. Yo no tengo casa en Madrid. No. Ah, es alquilada. Es alquilada. ¿Cuánto sí, vale sí. una casa de estas alquiler? Esta casa. Lo que estamos pagando no es el valor real, pero esta casa ahora mismo estaría en alquiler en torno a $3,000, $3,500 al mes. Unos 2.000 y pico euros, 3.000 euros. Sí. Jolín. Aquí tengo a mi madre que está visitándonos. ¿Ha venido tu madre de Madrid? ¿Qué tal? Hello. Ahí está con jamón. ¿Cómo que hello? Está con el jamón, qué bueno. Jamón, croquetas. Ay, qué bien, qué bien. Si tuviera que venir usted aquí a vivir, a Kenia. Yo encantada. ¿Ah, sí? Encantada. Me monta un puesto de croquetas y se hace de oro aquí. ¿Eh? Pues sí. Estoy dando clases de Thermomix. Ah, sí, pues mira. Sí. ¿Qué tiene ahí hecho? Gazpacho. Ah, tiene gazpacho, qué bien. Bueno, esto es una pasada. Yo llevarte una madre expatriada contigo, esto es un lujo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo otro hijo en Tailandia. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y a qué se dedica él en Tailandia? Trabaja en vamos, llevando un hotel. Ah, o sea, que otro madrileño por el mundo. Sí, otro. Tailandia me ha gustado, pero me gusta más Kenia. Mira qué maravilla. Qué bodegón tenemos aquí preparado en un momento. Mira, este es mi marido, Paul. ¿Qué tal, Paul? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo Miguel? Estás, Miguel? Encantado. ¿Y con la suegra qué tal? Con la suegra. ¡Pili! Fenomenal. Fenomenal. ¡Pili, salvo de ahí! ¿Cómo os lleváis? ¿Os lleváis bien? Sí, muy bien. Por ahora sí. Ok. ¡Ale, el pantalón, de verdad! Tíos, ¿esto os habéis puesto, el pantalón ya está para tirar, ¿no? ¿Esto qué es? Yo te veo muy feliz aquí, pero te tengo que preguntar, ¿volverás a Madrid o no? Volveremos, algún día volveremos. ¿No sabéis cuándo? No sabemos cuándo. Bueno, usted siempre lo sabe. Yo, tiene fecha. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. ¿Vale? Venga, gracias. Nos vemos en Madrid. Hasta luego, Miguel. Adiós, adiós chicos. Adiós. Mamá, viene a patata. Mamá, viene a patata. Hello, how are you? ¿Dónde están los madrileños? Where are the Spanish? Madrileños, people from Madrid, where? Ah, están ahí, vale. Madrileños, aquí estáis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Yo preguntando por vosotros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Digo, ¿dónde están los madrileños? ¿Cómo están? En la sabana africana. En la sabana. ¿Madrileños de dónde? De Príncipe de Vergara. ¿Y tú? De Galapagar. ¿Por qué estáis aquí?
Pues mira, estamos por un sueño, porque nos encanta la naturaleza. Sí. Ya desde pequeño yo era un loco de África y al final vinimos de turistas y nos enamoramos del sitio. Qué bien. Y bueno, pues somos muy felices. ¿Vosotros en Madrid qué os dedicabais? Yo tenía una granja escuela, fui profesor y bueno, pues a raíz de vender aquella granja escuela en el Escorial. Sí. ¿Y qué tenéis ahora? ¿Qué negocio tenéis? Tenemos un campamento de safaris. Bueno, trabajé en Prica. ¿Trabajaste en Prica? Ah, Carrefour ahora. Carrefour, qué bueno. En contabilidad y estuve bastantes años. Sí. Luego ya trabajé en el Ayuntamiento de Galapagar. O sea, que tú eres funcionario del Ayuntamiento. Bueno, en Galapagar era personal laboral. Ah, vale. Lo saludo de aquí, que me lo han pedido. Ha sido un cambio de vida brutal lo vuestro. Sí, sí, sí. ¿Vosotros qué habéis estudiado? Yo estudié formación profesional en Buitrago. ¿Y tú? Bueno, yo estudié un año de Derecho y después lo dejé. Ya me tú dejaste yo quiero bichos, ¿no? Hasta un guepardo llegamos a tener. ¿Un guepardo en Madrid? Sí, tuvimos un guepardo viviendo con nosotros, ¿eh? Como si fuera... No puedo creer. Es que lo vuestro es tremendo. Durmiendo en el salón y completamente maso. Y llevas ahí un machete. Sí, siempre está bien para ver especies de serpientes que puedes coger, que ahora ya sé cuáles son todas las serpientes. Ya estás hecho un experto. Que puedan ser peligrosas. ¿Lo llevas siempre, Jorge? Siempre, es como si fuera sin pantalones. ¿En serio? No me lo pongo, noto que no tengo el peso en la cintura. Este es nuestro campamento, Miguel. Ah, mira, qué chulo el sitio, ¿eh? Tented Camp. Bienvenido. En medio de la sabana africana. O sea, aquí no hay nada de... No hay absolutamente ninguna civilización. Bueno, bueno, qué sitio tan alucinante. Sí. ¿Pero esta, qué habitación es esta? ¿Esto es un, sí, un pisazo, una, bueno, casa? Esto de las tres tiendas, que las tres son preciosas, es la suite. ¡Qué maravilla! Esto es una suite para, bueno, para parejas y también madre está mía enfocada para safaris en familia. Los niños viven una experiencia inolvidable que se les queda para toda la vida. Pero aquí luego me ven, claro. O sea... No, aquí tranquilamente tú puedes cerrar estas dos ventanitas y estar con tu tanga de leopardo porque nadie... Te va a ver. Pues lo he traído para la ocasión. Ah, bueno, porque también te lo puedo prestar. Nuestro campamento es muy pequeño. ¿Cuántas tiendas tenéis? Solo tenemos tres tiendas. Ah. Es un campamento muy exclusivo, hay dos ¿Solo tiendas. ¿Solo tres? Solo tres, solo tres. Para conseguir hacer un safari de ensueño, un safari en el que el cliente se sienta como antes, como los auténticos safaris y no los safaris industriales de sí, hoy que es día más masificado, claro, es como muchísimo ir a Benidorm ahora, claro. Exactamente. ¿Cuánta gente puede dormir aquí? Pues tiene capacidad para seis personas. Seis personas. O más, ¿eh? Claro. Qué maravilla. ¿Y cuánto me cuesta a mí pasar aquí una noche? Bueno, esto costaría 1.000 euros. Todo incluido. Sí, todo el safari, la comida, la cena, las bebidas. Todo. Claro. Todo incluido. ¿Y esto lo construisteis vosotros? Sí, esto lo construimos nosotros. Esto es una tienda, podríamos decir, o una casa africana en gigantesco. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, vosotros aquí habéis invertido muchísimo dinero, ¿eh, Jorge? Muchísimo dinero. Nosotros llegamos a gastarnos todo el dinero. África, ¿en serio? Kenia en concreto, sí, en serio. Kenia en concreto es carísimo. No es un país fácil para el blanco. Apostamos todo a una carta. Sí, ¿eh? O sea, vosotros si vendisteis... salía mal esto... Mariola, ¿vendisteis todo lo que tenéis en Madrid? Todo, todo. La granja, escuela, vivienda... Todo. Qué barbaridad. Fuisteis atrevidos, ¿eh? Bueno, imagínate, Miguel, lo que es amanecer... ¿Qué sitio? En un sitio como este, con los hipopótamos delante de tu terraza, que los puedes contemplar desde tu cama... Qué barbaridad. Esto, para cualquier amante de la naturaleza, es un paraíso. Es sí, impresionante. Sí, 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 sí. Es esto impresionante este sitio. Esto es el lujo mezclado con el pleistoceno viviente, con la naturaleza. Sí, sí, sí. Más total potente. El pleistoceno a tope, porque además, si me fijo ahí al fondo, tengo a un hipopótamo, ¿no? Sí. Y su cría se ve detrás. Ah, sí, 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 sí. Yo duermo aquí y me asomo aquí por la mañana, sí, y me despierta el ruido de los hipopótamos. Exactamente. Pues oyes los leones rugir por la noche, oyes las hienas. Digo, el hipopótamo no vendrá aquí a la cama conmigo, ¿no? No, no, dentro no, estate tranquilo, pero igual te lo encuentras aquí en la hamaca. ¿En serio? A la mañana. ¿Aquí hay cocodrilos? Sí, hay cocodrilos muy grandes, hay cocodrilos de 5 metros, también podemos coincidir con ellos y contemplarlos desde nuestra saludarles, tierra. Saludarles, ¿no? Tomar un café con ellos, ¿no? Sí, bueno, podemos. Escucha. Podemos tener alrededor de 160 hipopótamos en nuestro tramo de río. Madre mía. Estamos rodeados de animales salvajes. Pero ¿y no os da miedo que os entre aquí un bicho? No, no, los animales salvajes no son tan malos como los pintan. Los leones nunca atacan a las personas, sobre todo en zonas como estas donde tienen presas más que de sobra. Claro. Bueno, ¿y este sitio? Qué alucinante, ¿no? Esto es una terraza bellísima, paradisíaca, con acacias, hipopótamos. Mira. Este es el mítico río Mara, río de la gran migración. 7 kilómetros más abajo están los famosos cruces de los Ñus, que se han filmado en tantísimos documentales. Okay. Miguel, vas a ver al cocodrilo más grande de África. ¿Aquí? Aquí.
Fijaros que es casi tan grande como un hipopótamo. Mira, 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 qué impresionante. Ese animal tiene 5 metros y medio. ¿Cómo se llama ese cocodrilo? Nosotros le pusimos tragapanes. Ese hipopótamo le está empujando un poquito con el hocico. ¿Cómo se llevan hipopótamos y cocodrilos? Bien, fuera del agua se llevan bien. Dentro del agua domina siempre el hipopótamo. Claro. Como un hipopótamo podría partir en dos a un cocodrilo. Mira, 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 mira cómo se mueve el grande. Mira, fijaros, qué bicho, fijaros. Mira qué bicho. ¿Pero cuánto puede pesar ese bicho? Ese bicho puede pesar 1.000, 1.500 kilos. Dios, 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 que es enorme. Ese cocodrilo puede tener 75 años. Dios mío. Aguantan muchísimo tiempo debajo del agua, más de una hora. Y un cocodrilo es capaz de meter una cebra en el agua como si fuera, como si fueras tú cogiendo una caña de pescar o una caña de pescar. Que no tiene ningún problema, vamos. Ningún problema. Mueven 250 kilos sin esfuerzo. ¿Él no ataca al hombre? Él no ataca al hombre siempre y cuando sean dos hombres en la orilla. Vale. Porque en su cerebro sabe que el otro hombre al que no puede coger podría pegarle un lanzazo. Uno de nuestros perros, Margarita, o bajó al río. Sí. Y el cocodrilo se la llevó. ¿Se la comió el cocodrilo? Sí. Se la comió. Sí, sí. El cocodrilo sabe que está cazando un perro, sabe que el perro es del hombre y sabe que no lo está haciendo bien. O sea, que es malo. Hasta ahí llega su inteligencia. Qué bicho. Mira, mira qué imagen, todos los hipopótamos entrando en el agua. Es que esto es impresionante, ¿eh? Sí. Es un sitio brutal. Estamos en un territorio como de Madrid, Algeciras, sin vallas. Los animales son libres, 100%. Qué barbaridad. Miguel, vámonos. Empieza la aventura en África. Venga, vamos allá. Qué ganas ya de safari. Esto es una reserva natural. La mayor de Kenia. Efectivamente. Todos los animales son salvajes. Qué barbaridad. Mira ahora mismo ahí qué foto hay. Están todos juntos. Jirafa. Topi. Las cebras. Congoni. Búfalos. ¿Qué hay ahí, Jorge? Llenas. ¿Las llenas? Uf, mira, 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 mira qué bicharracas. Son grandes, ¿eh? Sí. Tienen una cara de malas, ¿verdad? Sí. Tienen la fama de carroñeros, pero son muy cazadoras, casi tan cazadoras como el león. Si yo me bajo ahora, ¿y qué pasa? Saldrían corriendo. No quiero hacer la prueba, también te lo digo. ¿Podemos no, no, no. ¿Podemos no. hacerla? Que no, que yo no me bajo aquí. ¿Y este animal cuál es? ¿El ñu? Este es el ñu azul, el ñu, el famoso ñu, el representante del mar. ¿Estos son los que migran? Exactamente. Estos son antílopes muy primitivos. Antílopes del Pleistoceno, podríamos decir. Hay una mezcla de animales en Masai Mara que es impresionante. Increíble. Hemos recorrido 3 kilómetros y hemos visto 15 especies. Yo nunca he venido aquí y es que estoy loco con este sitio, me encanta. Sí. Están disfrutando como enanos, ¿eh? Sí. Están disfrutando. África es una experiencia impresionante. ¿Estos son clientes de tu campamento? Sí, son 3 clientes que han llegado esta mañana y son los primeros leones de su vida. Chicos, ¿qué tal? ¿Españoles, no? Sí. ¿De dónde sois vosotros? Madrileños. ¿Sois madrileños? Sí. Con los leones ahí al lado, no sé si es el momento de preguntar esto, pero ¿madrileños de dónde? Chamberí. ¿De Chamberí? ¿Tú? No, de Atocha. ¿De Atocha? A ver, por aquí. Yo de Canillas. De Canillas. Del Escorial. Del Escorial. Oye, ¿y es el primer león que estáis viendo ahora, vosotros? Primero. Sí, no, vosotros sí, ¿no? Yo tú llevo no. Yo llevo varios ya. Tú eres de los africanos de esos que repite, ¿no? Yo tengo el mal de África. ¿Tienes el mal de África? Eso. ¿Cuál es ese? Pues una vez que lo pisas y vuelves a tu país, sientes África, piensas sí, ¿no? en ella todo el día hasta que vuelves otra vez aquí. Bueno, ¿qué os parece? Impresionante. Sí, ¿eh? ¿Qué hace el león? Está pensando así con él. ¿Alguna vez habéis visto un león tan cerca? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Y qué te parece? Increíble. Venimos una semanita. Una semana. Hay que aprovechar. Y el cambio de Masai Mara a Madrid Centro, ¿eh? No tiene nada que ver. Comparable. Es majestuoso, es que te quedas viéndolo y te quedas hipnotizado. Cuanto más negra es la melena, más dominante es, más sí, cuanto más negra es la melena, quiere decir que tiene más hormonas masculinas, ¿no? Ah. Pero Jorge, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Jorge, no vayas a cuidar la esta. A ver si se mueven los leones, ¿eh? Porque, ¿dónde vas, Jorge? Es que esto no pasa nada. Si un león te ve de pie, no te va a atacar nunca. Estamos entre dos coches. Esto no se debe hacer. He leído que a un japonés le pagas algo así, ¿no? El japonés este estaba con su familia de safari. Que era un matrimonio recién casado que ellos iban en el coche solo y vieron a los leones que estaban durmiendo y el marido se bajó del coche para hacerle una foto. El resto de la manada, que estaba entre los arbustos, salió. Y se lo comieron. Y se lo comieron y la mujer... Lo vio todo. Lo grabó. No solo, ¿qué horror? No solo lo vio, sino que lo grabó. También, ¿eh? Dios. Sí. O sea... Ahí hay una leona. ¿Una leona? Está emboscada, mira. Está bebiendo. Está escondida ahí. Utilizan estos cortes de agua para emboscarse y cazar durante el día cuando tienen mucha hambre. Pues cazar de día es más difícil, claro. Cuando tienen cachorros, mucho más difícil. Para un león cazar de día es mucho más difícil.
Están mamando los pequeñines, ¿no? En caso de que tú ahora te bajases, por ejemplo, del coche. Ahora sería muy peligroso bajarse. ¿Qué foto tienen aquí tan alucinante? Hasta los 2 años y medio, 3, no empiezan a tener el sentimiento de matar. Los leones machos a los 3 años, 3 años y medio, les echan de la manada y ahí tienen que cazar por sí mismos. Tienen los dientes más largos que un leopardo, ¿eh? ¿Estos, los babuinos? Sí. ¿Cuánto puede medir una jirafa como esa? Una jirafa puede llegar a los 5 metros, un macho. 5 metros y medio. Es el elan. Se lo llegan hasta los 1000 kilos. Son animales muy fuertes. Los leones evitan cazarlos, ¿eh? Casi prefieres cazar un búfalo antes que un elan. Este es el bóvido salvaje de África. No te acerques tanto, no, que tiene... no hace falta meterlo con nosotros en el adobe. No hace falta, ¿eh? El búfalo cafre peligroso, ¿no? O sea, yo si bajo ahora ahí, ¿qué pasa? Es posible que te ataque. Bueno, pues venga. Me da un poco de miedo estar así, caminando por aquí, por la sabana. Siempre hay que andar por la sabana abierta, ¿no? Así andan los masai, así aprendimos nosotros a movernos por la sabana. De ahí podría haber un búfalo solitario. Entonces ellos esperan a que tú pases cerca. Sí. Y en ese momento es cuando te atacan. Yo creo que los animales ya no se espantan de vosotros, ya os conocen casi. Sí, sí, bueno, también es gracias al gobierno de Kenia que vetó la caza en el año 77, entonces ya los animales están completamente acostumbrados al hombre, a los coches. ¿A vosotros os ha atacado algún animal? A mí un leopardo. ¿Te atacó un leopardo? Bueno, ay, qué miedo. ¿Cómo fue? Pues dentro del campamento, sí. Yo estaba en el techo del coche subida para verle. En un segundo subió, se puso a mi altura, me hizo zas. Ay, qué miedo. ¿Pero te arañó algo? No, no, no. Uf. Se quedó a un palmo. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué...? Pues es que era una leoparda que estaba preñada. Ay, amiga. ¿Viene preparado por qué trae la escopeta? Porque vamos con la cámara y quiere lucirse en toda regla. ¿Tú crees? When the elephant come, I can scare. Ah, claro. Dice por si vienen elefantes. Bueno, qué sitio tan impresionante, ¿no? Esta es la típica imagen que tenemos de la sabana africana, sí. ¿Verdad? Aquí se filmaron escenas de Memorias de África. ¿Ah, sí? Aquí se filma la escena cuando dice Karen Blixen que los leones todos los días al atardecer, ah, sí, iban a tumbarse en la tumba de Dennis Finch Hatton. Aquí tenemos uno. ¿Y hay uno? Vamos a estar tranquilos, a ver si puedo hablar hasta. Mira. Qué bicho. Qué valiente eres. Yo no me acercaría ya más. Mariola, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? Con mucho respeto. ¿Sí, no? Sí. El tema del cuerno, en realidad, es parte mito que pueda ser afrodisíaco. ¿Ah, sí? En realidad, los chinos, los orientales, piensan que es una buena medicina contra el cáncer. Ah, el cuerno es lo que... Y por eso el gran interés que tienen en pagar millonadas y fortunas por el cuerno del rinoceronte. Oye, estamos un poco aquí en su camino, yo creo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Vale, vale. Son peligrosos. Sí pueden embestir el coche en un momento dado, ¿no? Cuando está pendiente de ti y te enfoca con la trompa para cogerte el olor, esos son los momentos en los que hay que tener el coche encendido y mantener la distancia con el elefante. Qué bicho, ¿eh? ¿Cuánto puede llegar a pesar un elefante como este? 5.000 kilos. Uf. Es muy rápido y es un animal que tiene la facultad de parar en seco y torcer en seco. ¿Hay caza furtiva de elefantes? Aquí en Mara prácticamente no la hay. Hay muy, muy poca caza furtiva. En Serengeti, sin embargo, sí hay muchísimo más furtivo. ¿Y esos elefantes que te montas, el turista puede montar en ellos y tal? Sí, normalmente ese es el elefante de la India, el elefante indio. Ah, los hindús, vale, han aprendido a adiestrar elefantes. El elefante africano también es muy posible adiestrarlo. Ajá. Es decir, en algunas zonas de Botswana han traído a los hindús para que adiestren a los elefantes africanos y se les puede adiestrar exactamente igual. ¿Ese viene directo? ¿Cuál viene para acá? Este. Ahí, no. Son mujeres masai que llevan los fardos de leña a la mayata. A la aldea. Que esos fardos pesan muchísimo. Están fortísimos, sí. Ellas cuidan de los hijos, traen la leña a la mayata, construyen las casas. Madre mía, qué fuertes están. Y el hombre se ocupa de pastorear el ganado y en tiempos, pues, de guerrear y de proteger a la mayata. How are you, my ladies? Breno Laramie. Soba. Soba Oleng. Soba. How is everything? Tus vecinas, que cómo os quieren, a mí me encanta. Son súper cariñosos. Hello, how are you? Amalina, how are you? ¿Dónde me habéis traído ahora? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, esto es una aldea masai. Ah, somos masai. Estos son los masai. Estos son nuestros amigos. Qué bueno. Aquí hay un show. Miguel, nice to meet you. ¿Qué tal? La conocemos desde hace 6 años. Y se llama Mamalina. Qué bueno, Mamalina. Es la jefa de todos los niños, incluso de los hombres. Aquí las mujeres son las que mandan un poco, ¿no? Bueno, las mujeres mandan igual que los hombres. Vamos a saludar a Oletinga, el jefe. Hello. Conocimos a Oletinga buscando tierras, un hombre con más de una mujer.
Y aquí, bueno, son pues polígamos tiene, los masáis. Son polígamos, tiene tres mujeres. And how many children have you got? 21 hijos tiene. 21 hijos. Oh my god. 21 hijos. Tenemos nosotros ahí en España Julio Iglesias como el top, que tiene 6, pero, sí, pero esto es alucinante. Sí, es un hombre fuerte. Cada mujer tiene su familia en una casa. Entonces el hombre duerme cada noche o cada 2 o 3 días en una casa diferente con su mujer diferente. Empiezan las mujeres a darnos la bienvenida. Ahí nos preparan un baile. ¡Qué bueno! Se me ponen los pelos de punta. Sí, correcto. Es que es emocionante, ¿verdad? Esto no es turístico, esto es de verdad. Una cosa muy típica de los masáis es que saltan. Exacto. ¿Qué significa estos saltos? El salto significa la dominancia en el mundo, buscar el cielo, ser superior a los demás, ser un guerrero, ganar batallas. Saltan muchísimo, ¿eh? Es alucinante. Me parece alucinante que en pleno siglo XXI estas cosas sigan conservando, ¿no? ¿Y ellos a qué se dedican, los masáis? Son guerreros ganaderos. Vivimos mucho juntos, hacemos muchos safaris y ellos van aprendiendo español con nosotros. No problema. No hay problema. Muy bien. ¿Poco? ¿Y pole pole? Pole pole poco a poco. Poco a poco. Bueno, Jorge, eres un profesor impresionante. ¿Qué sabes de Madrid, de España? What do you know? El fútbol. Real Madrid, Barcelona. Yes, ¿yo al Madrid o Barcelona? Yeah. ¿Madrid? Real, yeah. Ah, muy bien, muy bien. Estos son... los tienes bien enseñados, ¿eh? Mira lo que acabo de ver, que hay uno con la camiseta del Atleti. No me lo puedo creer. Es verdad. ¿Y si te hay? Ay, no quiere tener. No llores, hombre, no llores. Nos vamos. No. No están acostumbrados a ver a los blancos, los niños. Se asustan, ¿verdad? Se asustan. ¿Qué es lo que tiene ahí? Lo que tiene ahí es excremento de elefante y dos maderas, sí, para hacer fuego. Ah, ¿hacen el fuego? Sí, para el masái, aunque hoy en día ya puedan conseguir cerillas, es muy importante saber hacer fuego. Entonces es una forma de vida del neolítico. Nosotros, si nos marcha la luz de Madrid, nos volvemos locos. Así es. Aquí tienen algún problema de energía ellos y pueden sobrevivir perfectamente. Así es, perfectamente. Pero podéis ver perfectamente cómo... No, que se ha encendido, vamos. Que ya han hecho fuego. O sea, ellos con esto ya pueden cocinar. Exacto. Qué bueno. Pues son artistas, ¿eh? Sí. ¿Qué es esto que lleva el chico en la cabeza? Es una melena de león. ¡Anda! ¿Qué significa? El que mata al león, el primero que lancea un león, lancear un león no es fácil, hacen falta 20 hombres, hoy en día ya no se matan leones. El primer hombre que lanceaba un león era el hombre que se llevaba la melena. Ah. El segundo hombre se lleva la cola. Ah, ha matado al león en grupo, con toda su familia. ¿No tienes miedo? ¿No miedo? No. ¿A qué edad mata un masái un león, más o menos? Entre los 14 y los 17 años. Bueno, el masái en absoluto es cazador. Para ellos, las tribus que matan animales salvajes son bushman, son hombres del arbusto. Anda. Es decir, son gente bajuna, sí, que no tiene vacas para poder alimentar a su familia. Por eso, en todas las zonas masái, la vida salvaje coexiste, no como en otros territorios de otras tribus donde han esquilmado la vida salvaje. Pero sí, los masáis no pasan hambre. No pasan ningún hambre. Porque el masái es dueño de sus tierras, es dueño de su ganado y aquí no hay hambre. Cuando ellos se casan, el primero que prueba a su mujer en el lecho es el suegro. Ah. Cuando el suegro da su aprobación, entonces el novio ya puede ir con su mujer. No me lo puedo creer. Sí. O sea, en la primera noche de novios, el primero que se acuesta con la novia es el suegro, sí, el padre del novio. Ay, Dios. Mariola, son vuestros vecinos, ¿no? Son nuestros vecinos. ¿Quién os iba a decir a vosotros hace años en Madrid que vais a tener vecinos de una tribu masái? De una tribu masái. Sí, ¿no? Sí. Nada, son unos vecinos extraordinarios. Pero los masáis no beben vino, que yo sepa, ¿eh? No, esto lo hemos traído nosotros del campamento. Hay cosas que se echan de menos de Madrid viviendo en un... Quizás sean pues las tapas, la comida. O bastante a Sheolen. ¿Y le gusta el vino a la mamá? ¿Do you like wine? ¿Do you like? ¿Le gusta? Ah, se pone, mira cómo el vinito de hoja, como le gusta, ¿eh? Bien, ¿no? No. You like? Good. Dice que está bueno. Yeah. If you drink a lot, you borracho. Drunk. Just sleep. Dice que luego se va a dormir si bebe mucho. qué bromista es este, ¿no? Siempre. Para. No puedes con el cuchillito, que eso corta como una lima. Miguel, ya está anocheciendo. Sí. Y entonces están empezando ya a meter a todas las vacas dentro. Ah. Claro, en cuanto anochece, los leones empiezan a atacar ya, ¿no? Claro. Ay, amiga. Unas 100 personas.
viven aquí. 100 personas y otras casi 100 vacas. Uh-huh. Es una barbaridad, ¿eh? La leche, que es el alimento básico. Sí, ¿eh? Muchos lo mezclan ya con la sangre. ¿Y es para obtener esa sangre de la vaca? ¿La matan? No, no la matan. ¿Cómo le clavan, le lancean, ponen un cacharrito para meter la sangre y luego ya, cuando ya no quieren más, ponen una hojita y ya le cierran la herida. ¡Qué fuerte! ¡Ole, Sere! ¡Qué majos! ¡Adiós! ¡Chao, chao, chao! Aquí este Masai va con la camiseta de Atlético de Madrid, no me lo puedo creer, dale la enhorabuena. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, yes, Atlético de Madrid. Paella. Paella, le gusta la paella. Qué bueno. Bye. Qué majo, ¿no? Y este es un abuelito Masai. Exactamente. El Masai es muy longevo, sobre todo los Masai viejos que han comido solo carne, leche y sangre, aunque nos parezca que una dieta de proteínas puede no ser sana, sí. Es una de las tribus que más años viven. Hay masáis de más de 90 años. ¡Asheolén! ¡Asheolén! ¿Tajir? ¿Acuna? O sea que esta es la ciudad para vosotros, ¿no, Mariola? Sí, esta es la ciudad, pero tiene muchas cositas dentro, pasad. Sí. Este es el súper, ¿no? Esto es como una tienda, ¿veis?, de ultramarinos, esto, ¿no? Exactamente, esto es como una tienda en España en los años 20. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuánto cuesta una botella de agua, pequeña Hans? Hombre, aquí una botella de agua pues cuesta como en España, sí, es 50 céntimos. Pero para ellos es mucho, pero eso. Para ellos es mucho, claro. Exacto. ¿Un Masái no consume agua mineral? No, en absoluto. Ellos beben agua del río. Sí, bueno, la vida aquí para el blanco es cara, es muy caro. Todo cuesta casi igual que en España o más. Aquí se aprende a no necesitar y entonces... ¿Con pocas cosas tiras? Con muy pocas cosas eres feliz. Sí, ¿eh? Vienes a África y como que te cambia un poco el chip, te ¿no? cambia totalmente el chip y de repente ya no necesitas. Sobre todo tú, que eres una mujer, no tiene peluquería, por ejemplo. ¿Tú no cuánto hace que no vas a la peluquería? ¡Uf! Pues la última vez que fui, a Madrid. ¿Cuántos años? Pues hace un año ya. Adiós. Thank you. Antonio Costa, luego tu hora. ¿Y eso qué es? Esto es la gasolinera. ¿La gasolinera? Así es. ¿La más cercana que tenéis? La más cercana. Mira el sistema, Miguel. Es buenísimo, es de manivela. De manivela, el sistema tradicional. No lo había visto en mi vida. Que podíamos tener en España en los años 20. ¿Y cuánto tarda en llenarte el depósito? A lo mejor 10 minutos. Claro, claro. ¿Cuánto cuesta aquí la gasolina? Pues es cara. Aquí cuesta 1,40 € el litro. Anda, de gasolina. Así como ahí, que esto es lo más urbano que tenéis. Sí, así es. Y no hay nada, casi. No hay nada. ¿Y aquí, por ejemplo, os ponéis malos o pasa algo de eso? ¿Qué hacéis? Sí, bueno, eso no hay ningún problema. En el campamento tenemos lo que se llama Flying Doctors. ¿Qué es eso, Flying Doctors? Flying Doctors es una avioneta ambulancia que te trata, te hacen los primeros auxilios en la avioneta y te ponen en Nairobi en media hora. La sanidad es completamente privada. Aquí es todo... Aquí no hay sanidad pública en absoluto. Y las medicinas son muy caras. Por eso, si un Masái se pone mal, ellos hacen lo que se llama una recolecta. Ah, vale. Piden dinero a toda la tribu para que le puedan poner en un hospital en Nairobi y poder pagarlo. Claro. Mira, Miguel, qué bonita imagen, como cuatro jirafas... Que es verdad, qué chulo. ...cruzan el camino. Son enormes, ¿eh? Sí, corren ¿sí? mucho, 65 kilómetros por hora. Ostras, pensé yo que no. Estos son los atardeceres que te da Kenia. Esto es África. Qué alucinante, ¿eh? Estáis memoria de África total, ¿eh? Sois Robert Redford y Meryl Streep ahora mismo, memorias de África. Igualito, igualito. Hay que mucho. ¿Qué hay? Ahí hay la leona, mira, mira. Vale. Qué miedo. Y esto sin cristales ni nada, aquí nos pillen confesados. Estamos de safari nocturno, vamos a intentar cazar con los leones. Vamos a oscuras porque no podemos iluminar mucho a la leona para dejarle que cace tranquilamente, claro. Exacto. Mira, Jorge, que vienen por aquí, van a pasar por delante. Aquí, joder, puesto. Aquí. Está puesto, ¿eh? Mira. ¿Ese qué es? Una leona adulta. Ya, pero es que viene para acá. No pasa nada. Sí. ¿Y otra? Qué guapa es, ¿eh? Y otra detrás. O sea, les acompañamos a cazar. Sí, porque siempre antes de cazar juegan. ¿Ah, sí? Sí, para calentar. Pero están cazando. De new, follow the new. Right. No jóvenes, no. Puta que la parió. Ahí va. Ha cazado. Ya se ya graba, si quieres. Ha cazado. ¿Qué ha pillado? ¿Qué es lo que ha pillado? Una gacela de Thompson. Una gacela. Mira. Espera, que tengo un león justo aquí detrás de mí. Tengo un león aquí. Bueno, joder. Con un cacho de dinero. Tengo un león justo ahí, mira. Ay, qué miedo que está aquí.
Va a comer, claro, ha cazado y ahora va a comer. Esto es la vida y la muerte en África. Total. Qué bestialidad, qué alucinante, madre mía. O sea, es que te engancho un león de estos y que te come vivo, ¿eh? Sin duda. Estoy tan nervioso, te lo digo, ¿eh? Veo la escena y me pone un poco, ¿no? Aprovecho, Leona. Adiós, Leona, me alegro de verte. A mí cuando cae la noche el campamento ya me da un poco de miedo, la verdad. Bueno, Miguel, eso es lo que nos pasa a todos cuando venimos la primera vez. Solo recuerdo una vez cuando no teníamos valla, sí. Que pasó? Se coló una manada de 7 leones que venían huyendo de otra manada que les había atacado. Qué miedo, ¿y vosotros dónde estabais en ese momento? ¿Estáis cenando y llegaron los leones? ¡Ah, qué gracia! Qué bonito esto de noche también, ¿eh? Fijaros la chimenea, fijaros las cenas donde cuentan las historias africanas. Qué maravilla, no, el sitio es una pasada. El sitio es como de película, ¿eh? Ay, aquí están los madrileños, ¿no? Aquí están los madrileños. ¿Qué tal os ha ido? Muy bien. Veo que no se ha comido ningún león, que eso también me deja a mí más tranquilo, ¿eh? Hemos sobrevivido. ¿Os ha gustado la experiencia o qué? Nos ha encantado. Sí, ¿eh? Sí, para repetir. ¿Está bien? Dime. ¿Volveréis a Madrid o no, chicos? Yo amo España, amo Madrid, pero esta es mi casa, mi paraíso y... Sí, ¿no? ¿Habéis cumplido vuestro sueño africano o qué? Así es. Me lo he pasado pipa. Muchas gracias. Ha sido una aventura increíble, de verdad, ¿eh? De verdad os lo digo. Gracias. Adiós, chicos. Adiós. Chao.